chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Maribel para los que no me conocen y este es mi canal. Bueno chicos, hoy andamos por aquí que vinimos a hacer un par de mandaditos. Vamos a comprar comida, también voy a la tienda del dólar. Que miré que llegaron arreglos de Navidad, así que voy a tirarle un vistazo a todo lo que ha llegado para ver. Y bueno, vénganse conmigo. Chicos, por aquí ando por la tienda del dólar. Miren, ando mirando las cositas de Navidad, ya que surtieron toda esta tienda de cositas de Navidad. Vamos a ver qué encontramos aquí. Tan bonitas estas botas a $1.50. Sí, vamos a ver qué más hay. Vamos por allá. Bueno chicos, ya estoy en casa, ya llegué, andaba por el súper comprando algo de comida. Les voy a mostrar un poquito de lo que compré hoy. Compré cosas, quizás me duran más de un mes, otras se me acaben quizás antes, pero más o menos lo que tengo quizás me dure como 15, 22 días la mayoría de las cosas. Y bueno, vamos a empezar por acá. Por aquí compré soufflé de sin azúcar, compré este que es dulce para los niños, el que les gusta más a ellos. Por aquí tengo mantequilla de ajo, avena, que es lo que uso yo para mis desayunos. Avena no puede faltar. Por aquí tengo café instantáneo. Este no lo he probado antes, vamos a ver qué tal está este. Tenemos leche. Tenemos espagueti. Para ver, bueno, por aquí. También aquí en casa no pueden faltar, ya que nos gusta bastante. Compré de esto. Antes no lo había probado, hace como 2 meses los probé y de verdad están bien ricos. Así que decidí comprar de esto otra vez. Compré esto para hacer una ensalada con mayonesa, jamón y maíz. Compré dos. Por aquí compramos jamón. Por acá compré, aquí hay 10 litros de azúcar, que quizás me dura el mes, quizás sí. Por aquí tengo pepino, que compré para hacer batidos. Ahora voy a hacerme un batido de estos para desintoxicar el cuerpo, ¿no? Le echamos limón y apio, que está por aquí. Quizás mañana que lo haga les muestre cómo lo preparo. Y bueno, por acá hay que papas, hay como 5 libras de papas. Compramos queso. Aquí está la mantequilla. Por aquí compramos cebolla, como 3 libras de cebolla, que uso demasiada cebolla, igual que el ajo. Este cantidad de ajo me dura un mes solamente. Y bueno, todas las comidas casi le echo ajo. No me gusta la comida sin ajo.
lo que es guiso o los frijoles, y eso siempre tiene, le echo mucho ajo. Bueno, por aquí el alcohol, que no puede faltar. También compramos este ají rojo para guisar. Por aquí compramos harina, ya que a los niños les gusta mucho lo que es la hojaldra. Creo que tengo un video donde les muestro cómo se hace la hojaldra. Y aquí está. Y bueno, igual cuando la vaya a hacer les voy a grabar otro poquito para que vean cómo es que se prepara la hojaldra. Por aquí compramos salchichas. Por aquí hay más. Por aquí también compramos papitas ya para freír. Esta que tiene que como, no sé, 5 libras y media más o menos, casi 6 libras tiene este. Por aquí compramos pollo, pechuga. Hay como 3 pechugas. Bistec picado, para guisar. Ahora aquí compramos lo que es hígado de res, que también nos gusta mucho. Aquí tenemos otra carne. Por acá tenemos muslo encuentro. También hay 3 piezas. Ir a comprar más. Y aquí está el arroz. Bueno, ya compré lo que es el suavizante para la ropa. Este que está allí. Por aquí compré Clorox. Compré, bueno, papel higiénico. También, bueno, el jabón de fregar. Este sí, me dura como 22 días más o menos. Y compré este aceite. Este sí me dura casi como mes y medio más o menos. También este desinfectante para trapear. Compramos ahora té. Manzana. Huele bien rico. Para ver, por acá. Por aquí está el jabón, que este está, no sé todavía qué cantidad trae este. Aquí está. 10 libras de jabón, dice allí, 5 kilos. Este me dura también como un mes y medio. Quizás ahora más, porque ya vemos menos personas en casa, quizás ahora me dure más. Me dure más del mes y medio este. Te huele demasiado rico también. Bueno, y por acá les voy a mostrar algo que compré en la tienda de dólar para Navidad. Quiero hacer unos adornos y necesitaba algo así. Así que miren, aquí compré esta. Bueno, los voy a empezar a hacer desde ahora, porque ya los meses que quedan se pasan volando y cuando vamos a ver ya está Navidad aquí. Así que voy a empezar desde ahora a hacer algunos adornos, unos arreglos. Compré estos. Compré estas cintas que las vi bien bonitas. Compré 3 de estas. Compré este adorno. Bien bonito. Compré este. Este usa batería. Y es una vela que, bueno, alumbra cuando le pones la batería. Compré esto también, que lo voy a usar así, forrando unos frascos con esto. Bueno, compré varias de estas, miren. Voy a traer una manta. Estas. Que las voy a usar también. Cuando haga los arreglos se los voy a mostrar. Y necesitaba también de estas bandejas. Compré 2 de estas. Miren, también bonitas. Y compré, miren, unas fundas para unas almohaditas. Compré 4 de estas. Y también bien bonitas, miren. Todo esto lo conseguí en la tienda de dólar, que me salió bien económico.
Voy a ponerme desde ahora a armar todo esto. Bueno, esta semana, pues, ya que tengo más días libres ahora. Miren. De verdad me emociona todo ver todo esto. Ya cuando va llegando la Navidad y empezar a hacer arreglos o comprar cosas de Navidad. Me gusta de verdad muchísimo. Y bueno, esto fue lo que compré también. Y vamos a ver qué inventamos con esto. Más o menos tengo la idea. Vamos a ver cómo me queda los arreglos que voy a hacer. Tendría que bajar las cajas que tengo de cosas de Navidad para sacar algunas cosas de ahí también que voy a usar ahora para hacer esto. Y bueno, ahí vamos viendo para ver qué vamos comprando poco a poco. Y bueno, esto fue todo lo que compré. Ya les mostré todo lo que fue de comida también. Bueno chicos, y eso fue lo que compré en la tienda el día de hoy. Les mostré, bueno, lo que compré, algo de comida, también, bueno, lo que está por aquí, que son cositas para Navidad, y de verdad las encontré a un precio bien, bien económico. Así que cuando esté haciendo los arreglos quizás les grabe también. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de mis videos, muchas gracias por su apoyo, gracias por dejarme su like, déjenme su comentario, que siempre trato de responder cada mensajito que me dejen. Y bueno chicos, y si son nuevos por aquí, les gusta mi contenido, suscríbanse, déjenme like y comentario, que siempre ando por ahí respondiendo. Y bueno, que tengan una linda tarde, una linda noche, una linda mañana, pásenla bien y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!